Los Cambayota. Los Cambayota que van a cerrar fase de preliminares. Qué rápido se ha pasado, ¿eh? Entonces, después de los Cambayotas es cuando ya conocemos quiénes son las murgas semifinalistas. En la pantalla del Paseo de San Francisco. Atentos, comiencen todos ustedes a vivir que la vida son un día los Cambayotas. Reírme con la chupichuca.
hacerle unas letrillas a mi doctor, porque ese hombre me cayó bien desde que lo vi. Me dijo, te mueres, pero de una forma muy sutil. Matías, ven a mi despacho y siéntese usted aquí. Mañana a Spini no vas a poder ir, pero aunque no lo creas, me ha alegrado a mí la vida, porque en vez de medicina me ha recetado María. Llevo 3 horas fumando, esto sí que anestesia. Ahora ya sé lo que siente el rejón y Pablo Iglesias. ¿A quién inventó la María? Yo antes le diría que es un gran hombre, un gran inventor, y ahora le diría, se lo digo, díselo. Salieron los funcionarios y les dijeron que los dos Jordi no han pegado.
ojos tan destrozados y su tristeza es un derroche. En cambio a Junquera le ha ido mejor y ha pegado un ojo en toda la noche. Si no pasamos a la final, yo te lo juro, no me enfado ni un poquito, porque yo reconozco que este año hemos venido flojitos. Por Satisfyer para las mujeres ya un emblema, porque aparte de lo de abajo eso te succiona todos los problemas. La que lo ha probado va con la risa de tonta a todos lados, por eso la infanta Elena no lo ha comprado y mi mujer se ha pillado uno, la tiene loca, pero yo voy a ponerle un pero. Y es que ahora en la cama, en vez de pijama, lo que yo uso es un chubaquero. Si no pasamos a la final, yo te lo juro, no me enfado ni un poquito, porque yo reconozco que este año hemos venido flojitos. ¿Qué harías tú? Una cena en un restaurante y el
más caro del menú. He oído Puticlub. No quería marcharme sin entrar en un Puticlub. Tú caerías. Y después de todo esto, ¿pa' dónde me voy a ir? ¿Pa'l cielo, pa'l infierno? Yo prefiero el cielo, por una cuestión que no te he contado. Y es que si me manda pa'l infierno, vamos a tener que cambiar todo el decorado. Siempre he querido ir a una pitonisa, es una buena impresión, hazme caso. Pero me pasaba como al Echenique, que nunca me ha atrevido a dar el paso. Y allí, estando así de cara, con su bola y su paraca, me cogió para leerme la mano y me dice: su tema está paja. Lo bien que estoy, pero ha llegado la hora. Lo bien que estoy, pero ha llegado la hora. No tenemos que marchar, no queda otra. ¡Abre esa palma! ¡Que yo la oiga! Desde aquí yo a ti te digo que esa fue nuestra intención. Desde que decidimos el fin. Lo bien que estoy, pero ha llegado la hora. Lo bien que estoy, pero ha llegado la hora. Lo bien que estoy, pero ha llegado la hora. ¡Si es que! Los muchachos de Olive no son como los demás. ¿Por qué? Porque son hijos de España. ¡Ay! Y también de Portugal. Como somos extranjeros, tú ya te imaginarás que en Olivenza tenemos una hora menos. ¡Claro! ¡Quién va a dar una más! Voy a irme para el frutero porque le debo un montón de pasta. Y le voy a decir: ¡Manolo! Esta semana sin falta. Voy a llevar mi mayor secreto y para encima un buen solomillo. Que iba a ser un tatuaje que pusiera aquí Ramona. Pero lo voy a dejar por si me abandona. Y a este público estupendo le he traído aquí un detalle que me lo ha currado. A todo menos al público de Almendralejo, porque esa gente se habrá alargado. Mi vecino Juan Alberto, el que siempre me ha pegado de pequeño, me hacía bromas, me sentía una mierda, pero es hora de que yo se las devuelva. Y empecé a caminar algo que habla ahora o calle para siempre. Lo agustito que se queda duro, porque levante la mano y le digo: ¡corru! Y te voy a demostrar en un puñado de versos cómo no soy yo el único que está enfermo. Enferma está la educación, enferma está nuestra cultura, enfermo está mi corazón, enferma está mi Extremadura. Enferma tu casa, si te falta comida y si te falta alguien, enferma está tu vida, enferma tu casa, tu barrio y tu calle, enferma está la sanidad y la
leeros el testamento. Para mis dos niños les voy a dejar todos mis coches y el pisito de Marbella. A mi mujer, que siempre ha querido el chalet, en todo momento yo le voy a dejar el chalet. Pero por la llave metía por dentro. Y a mi suegra, que me conoce desde chiquillo, yo le voy a dejar un hueco. Un hueco en mi cajillo. Y a los concejales, los catalanes, ayuntamiento, al alcalde Fragoso y al otro alcalde. El pelirrojo y al jurado, que son todos una joya, yo les voy a dejar. Hoy bailáis que digo polla, una pazo polla. Vámonos para arriba, que no hay quien me calle. Y como soy carnavalero me voy cantando, cantando por pasada. Vámonos para arriba, que no hay quien me calle. Y como soy carnavalero me voy cantando por pasada. Vámonos para arriba. Vamos a ir subiendo, como sigamos a este ritmo, yo te lo juro, me ha quedado muerto. Vámonos para arriba, que no hay quien me calle. Quedaban eso, pues un día de vida. Y qué chula la imagen sobre las tablas yéndose para arriba por esas escaleras con San Pedro y el manojo de llaves. Muy buena actuación de los Cambayotas. Sí, una apuesta por el humor desde el minuto, desde el segundo uno hasta el último segundo, ¿no?